Pepe Aguilar fue el primero de la familia en revelar las imágenes oficiales de la boda de su hija Ángela Aguilar y su ahora yerno Cristian Nodal, luego de que se reveló que la pareja se casó por el civil el pasado 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas en Amacuzac, cerca de Tequesquitengo, Morelos. De acuerdo con reporteros de Televisa Espectáculos, el patriarca de los Aguilar reapareció en las redes sociales. El cantante publicó 4 fotografías. En la primera de ellas fue donde se puede ver a Jaime González y Silvia Cristina Nodal, padres de Nodal, y a él junto a su esposa Annelise Álvarez posando con los recién casados. En la siguiente se integra la foto de los hermanos de la novia, Annelise y Leonardo Aguilar, mientras que en la tercera aparecen los papás de Ángela, los novios y los padrinos, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira. La cuarta muestra donde 2 imágenes del momento en que Pepe Aguilar acompañó a su hija Ángela Aguilar hacia el altar donde se uniría en matrimonio con Cristian Nodal. Pepe Aguilar dedica mensaje a Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Junto a las fotografías, Pepe Aguilar compartió una extensa carta en la que dedica unas palabras a los recién casados. En el escrito, el cantante pone sobre la mesa los retos a los que Nodal y Ángela se enfrentarán en el nuevo camino que decidieron correr ahora como esposos. Queridos Ángela y Cristian, lo vean o no, hoy inicia un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda la relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensable. Con amor se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aunque de entrada les digo, el desafío más grande en base a lo que conozco será el que experimente a nivel personal. El reto más complejo vive en ustedes mismos. Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar y ya atoro pasado y después de 27 años con mi esposa les digo, no hay principio sencillo, pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, todo es posible. Solo recuerden siempre lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil, pero si existe amor verdadero, así verdadero con mayúsculas, pues entonces todo vale la pena y todo siempre hará sentido. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad y porque siempre cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero. Responsabilidad y respeto. Muchísimas felicidades, escribió.